¿Conoces a las personas que han sido rectores de la UNAM? La UNAM fue inaugurada en el año 1910 por impulso de Justo Sierra. Desde entonces, 23 personas han ocupado el cargo de rector de la universidad, sin ser interinos. Y ellos son Joaquín Eguía, Ezequiel Chávez Lavista, Valentín Gama y Cruz, José Natividad Macías, Balbino Dávalos Balquim, José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Prueda García, Antonio Castro Leal, Ignacio García Téllez, Roberto Medellín Hostos, Manuel Gómez Morín, Fernando Ocaranza, Luis Chico Goerne, Gustavo Vaz Prada, Rudolfo Brito, José Aguilar Álvarez, Alfonso Caso, Genaro Fernández MacGregor, Salvador Subirán, Luis Garrido, Nabor Carrillo, Ignacio Chávez, Javier Barrosierra, Pablo González Casanova, Guillermo Soberón, Octavio Rivero, Jorge Carpizo MacGregor, José Zarucán, Francisco Barnes de Castro, Juan Ramón de la Fuente, José Narro Robles y Enrique Graue.